fue camino de incas, luego de conquistadores, misioneros, mercaderes y siempre de pastores. Antes que los españoles llegaran al continente, los artistas humahuacas fijaron en las cuevas de la quebrada arrias de llamas de las que descienden las que hoy recorren los inmensos valles. Después se encendieron hogares, cultivóse la tierra áspera y se crearon aldeas calladas. Desde siglos, estas gentes levantan sus chozas, hilan, tejen, amasan su pan y cumplen humildes trabajos domésticos. Pero siempre caminan por rutas que atraviesan los dormidos pueblos. Sabe si andan porque son pastores o si son pastores para andar. Una mujer con el hijo a cuestas es la vida, una cruz clavada donde el caminante no ha podido seguir más es la muerte. Y así es desde siempre por estas rutas que sospecharon de una ilusoria ciudad hecha de oro y pedrería, y por esta quebrada de Humahuaca que quiere decir, en el dulce idioma quechua, cabeza de tesoro. Van y vienen como las hormigas afanosas y dolientes. Lo que pasa en un día es lo mismo que pasa en un año, y en 100. Lejos quedan las arrogancias del mundo, pero el dolor es el mismo de otros seres. Las aldeas y las casas parecen deshabitadas, mas hay una vida secreta presidida por la casa de los muertos que corona toda montaña. Solo quedan mujeres y niños en los pueblos. Los hombres laboran en lejanos ingenios para conseguir un poco más de pan, un poco más de sal. Los niños vagan por montes y contemplan la vida como si tan solo fueran espectadores. Otros corren a las escuelitas donde las maestras heroicas les enseñan lo que es el amor, la patria. Antes, los padres mandaban los hijos al trabajo desde temprana edad, pero la nación, afanosa por tener hijos sanos y fuertes, obliga a los padres a enviarlos a la escuela. Y las madres collas saben que en la escuela hallarán el calor humano que ellas no conocieron. Y también la nación envía hasta los más recónditos lugares del país su asistencia médica para hacer de pobres cosas dolientes niños felices. Mas no se crea que estos hombres son ajenos a la fe. La iglesia es su refugio y al templo acuden en busca de consuelo, de venturas y milagros.
suelen casarse en grupos y terminada la ceremonia, celebran una procesión antes de dirigirse a sus lejanos pagos. Saldrán de la iglesia, repiqueteando una caja que anunciará la pauta nueva de monte en monte, y llegarán a las casas novios, padrinos, parientes. En la iglesia se celebró la función religiosa, pero ante la casa, el padrino realizará a su vez la ceremonia familiar. Atiendan, my house. Ustedes hoy son casados, hay que vivir bien, no dar ejemplo a nadie. Estamos bien, my house, ahijada, digo hermano, ¿no? Pues, bien comprendido. Pues, entonces se le echa la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sigue una fiesta íntima, casi misteriosa, que ningún ojo extraño puede ver. Solo el viento de la quebrada lleva de cima en cumbre las canciones melancólicas de la noche nupcial. Pero al día siguiente, de nuevo, mujeres y hombres reanudan su eterno vagar bajo las últimas estrellas. Y el trabajo diario, la tierra, la casa, el pan, el vestido, y la chicha que apaga la sed. Tarde es un niño que nace. Y a veces la madre, para que el hijo sea bautizado, recorre a pie por lomas y quebradas 10, 20, 50 kilómetros hasta una iglesia donde se acristiane al niño. Y luego la faena y la paz, el silencio y el dolor diario. Y entre ruinas y campos, también se inicia el amor. Pero un día despiertan los pueblos dormidos para airear su alegría. Carnaval! Carnaval!
carnavalito norteño, el carnaval de Humahuaca. Los diablos descienden de las alturas, invaden las aldeas, se enharinan los rostros para asemejar a los blancos. Pobres y ricos se unen en la fiesta enloquecedoramente monótona que dura días y noches hasta que el cansancio les rinde. Se van por los caminos de donde vinieron hasta perderse en el misterio de la noche. Desde entonces hasta el otro año, la misma calma, el mismo tedio, el mismo esfuerzo en el trabajo y en el camino.
allá en el rincón de una iglesia, cuyas imágenes labraron manos de indios, dos hombres arrebatados por la angustia solicitan de un Cristo milagroso favor para un niñito recién nacido. Y entre el Salvador y los creyentes surge el diálogo de la fe. Mas la voluntad de Dios es otra. Hacia la loma donde descansan los antepasados que vigilan los pueblos dormidos, caminan los collas para enterrar a un angelito. Lo han guardado en una caja de cartón y lo han envuelto en alegre papel de colores y lo llevan seguros de que va al cielo y acompañándole con la eterna cruz. Tristes cementerios del norte. Entre cruces envueltas en espinas, un creyente cuelga de una cruz la pava del mate, imaginándose que el alma ida necesita un alimento terrestre en el largo viaje. Pero no terminó la vida al cerrar la puerta del cementerio. Otros niños crecen y trabajan y viven y han de vivir en un mundo mejor. Aunque parezca que aquí se ha detenido el tiempo y que la quena solo salmodie melancolías desde el alba al atardecer, amparando a las mujeres que clavan sus pies en la senda hasta que las hojotas se hacen tierra y polvo y viento, y el viento de la quebrada tiene una pena muy honda, la es silbando la quena, la viene arrastrando el colla, el viento de la quebrada tiene color en el son, el verde de la esperanza y el morado del dolor. El viento de la quebrada lanza en la noche un quejido, la oración del caminante que llora por su destino.